La violencia para mí es el que yo la viví, ¿sí? Y no quiero vivir más eso. Porque nosotros somos humanos y sentimos. Y no queremos que venga más la violencia de este pueblo, porque este es un pueblo muy, como les digo, es un pueblo maravilloso, hay mucha agricultura, cosas buenas, pero no queremos que suceda más eso. La violencia para mí son en esos años que hubo esos conflictos por aquí. Yo no sé por qué pasaba eso, si nosotros no teníamos que ver con nada con lo que estaba pasando. Y nosotros somos indefensos, campesinos indefensos. Entonces no sé por qué sucedía esto. No queríamos que amaneciera ni que oscureciera, sino que el sol diera luz para mirar quién llegaba. Eso era tan horrible que para mí eso fue muy grande. Eso fue muy grande lo que nosotros vivimos, porque esperábamos diferentes grupos. Y entonces yo digo que con la ayuda de mi Dios nosotros tuvimos resistencia y esperemos que el gobierno nos dio protección. Aquí apareció el ejército y nos colaboró mucho en que no nos fuéramos, que nos quedáramos, que ellos respondían por nosotros. Si hoy venían, un ejemplo, venían hoy, a los 3 días aparecían nosotros, se iban, otra vez venían, se demoraban por ahí mirando tal cosa, tal, otra vez se iban, otra vez venían. Que nosotros vivíamos como una espada con dos, en una pared con dos espadas. Así estábamos nosotros en ese tiempo. Yo salí, me vine solo porque yo recibí amenaza directamente de ellos. Primero porque ellos querían convencerme a ingresar a su fila y yo no acepté la propuesta. El motivo por el cual ya me responsabilizaron de cualquier acto que le sucediera a ellos. Estaba bajo mi responsabilidad porque yo era el que sabía algo que ellos me habían comentado a mí. Entonces, después de eso me dijeron que tenía 48 horas para decidirme si me iba con ellos o para que tomara la decisión que yo quisiera. Entonces yo no me quise ir con ellos porque realmente ese no ha sido el propósito mío nunca ha sido de ser ni guerrillero, ni paramilitar, ni mucho menos. Entonces, ellos después me dijeron que si no me iba, entonces tenía que desaparecerme porque ellos no respondían de ahí en adelante. Él estaba, eso un domingo, salió para allá, para la quebrada, con los hijos míos. Bueno, en ese momento, cuando él salió, yo quedé aquí cocinando. Y por ahí no había nada, es que no, nosotros no sabíamos si había nada, y salió para la quebrada. Con un momento otro después, ya escuchemos los disparos ahí. Cuando esos disparos allá, y enseguida cuando yo salí corriendo, cuando vemos que él venía ahí corriendo, ahí, venía herido ya en el brazo. Yo salí corriendo y me metí en esa casa ahí, que vivía una señora ahí. Bueno, con el otro peladito. Entonces los otros peladitos míos quedaron por allá. Y yo llorando ahí, cuando mismo él, ya entonces le dispararon por ahí, cayó por allá. Yo fui y le saqué la cartera que tenía en el bolsillo. Bueno, lo dejé y me fui corriendo otra vez para allá. Después ya la comunidad entre toditos ya lo levantamos de ahí, claro que ya ellos se fueron ya. Mi persona vio, señores la sacaron amarrado, una señora la sacaron
Me recuerdo como a las 5 de la tarde, amiga mía, la sacaron por esa carretera, llevaban 3. Y eso es grande, vea, yo no quisiera acordarme de eso. Entonces eso es cruel. Y eso es lo que vamos a pensar que no vuelva a suceder. Nosotros pensamos, va a amanecer, pero no sabemos si podemos amanecer vivos o podemos cruzar muertos en esa época. Porque nosotros, como les digo, nosotros hacíamos una estrategia. Nosotros veíamos un golpe por allá y mismo nos tirábamos al monte. Cocinábamos a las 11 de la mañana y ya todo el mundo estaba almorzado. A la comida a las 3 de la tarde y envuelta en hoja y viajado y nos tocó dormir en monte. Oíamos un carro del otro lado del río de la quebrada. Ahí viene. Pila que viene. Entonces, ¿qué hacían? Dejaban los carros toda la quebrada o se venían a pie. Cuando oíamos que los perros ladraban, ahí venían. Bueno, mi hermano tenía 16 años. Mi hermano se venía de tarde para aquí, para el pueblo, a jugar. Y en ese día que se lo llevaron, bajaron ellos aquí al pueblo. Y estaban por ahí tomando trago la guerrilla. Y apenas vio a una guerrillera, mi hermano se enamoró de él. Y esa noche a la casa no llegó. Ese otro día tampoco llegó. Y mi hermana Gloria lo vino a buscar y él no se quiso ir. Tenía ya 2 días de andar con ella aquí en el pueblo. Y entonces mi hermana vino y le rogaba a mi hermano, vámonos para la casa, no te vayas para allá. Mire que mi papá se murió, tenía mi papá 1 mes de muerto. Mi mamá estaba dolorida, pasando el duelo de mi papá. Y mira que no te vayas, hermano mío. Entonces él dijo, no me rueguen. Ya yo decidí de irme con ellos y me voy. Y así fue que se lo llevaron. Una guerrillera lo enamoró y se lo llevó. Nos mandó a buscar por allá un sitio que se llamaba El Limón. Él sacó permiso y fuimos a donde él. Mis tres hermanas conmigo. Le llevemos unos útiles de aseo, le llevemos unas cosas y yo le dije, hermano mío, ¿tú qué piensas? Nos mandó a hacer almuerzo, nos dieron almuerzo y yo hablé con él y me dijo, mira, no me rueguen ya, ya yo me decidí, yo me voy. Y dígale a mi mamá que se conforme y que ella, el pacto que ella tuvo conmigo fue perdido. Así nos dijo él. El día que mi tío se fue, yo lo perseguí hasta aquella loma. Y me echaron para atrás. Yo lo recuerdo a él mucho. Porque él conmigo era una persona muy especial. Porque todo el 6, los 6 de 6, los 6, el Dios de los Reyes Magos. Me acuerdo de mi tío. Y yo quisiera encontrarme con él. Duro yo. Duro. ¿Qué le dirías? Yo le diría que como humano pues uno comete errores y que no lo hiciera más. Que la libertad es muy linda. Es muy bonita. La libertad es bonita. Sí. Pero son personas que, no sé, en ese tiempo no tenían. Que alguien le dijera algo, sí. Una persona, alguien dijera, mire, muchacho, no te aspecto. ¿No? Yo le diría eso. Bienvenido a la familia. Sí. Yo tengo esa fe. Que yo me voy a encontrar con él. ¿Eso es lo que tú anhelas, que él vuelva a vivir con ustedes en familia? Claro, que él nuevamente vuelva a su casa, a ver a su mamá, que todavía mi mamá está viva. Bueno, inicialmente cuando uno aquí en este municipio hablaba de que, bueno, en su momento de desplazado, porque la palabra víctima solamente la incluye la ley 1448 como tal. Anteriormente, de acuerdo a la ley 387, pues solamente era población desplazada. Cuando aquí en este país se hablaba de desplazamiento, ¿no? Que yo soy desplazado, la
miraban a uno como un bicho raro, como si uno fuera un delincuente, algo así. O sea, le cerraban las puertas en las instituciones, donde uno llegaba. O sea, no tenía como que esa. Es si a uno a veces hasta le daba miedo decir que era desplazado, por muchas cosas. Por eso hasta este día, hasta hoy, hay muchas personas que aún no han declarado su hecho victimizante por miedo. Las cosas que me dijeron, una cosa es vivirlo y una cosa es contarlo, ¿sí? Yo quisiera que uno queda como psicoseado, uno queda como un tormento en la cabeza. Yo no quisiera que me dijeran desplazado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando nosotros salimos a Tierra Alta, a nosotros nos trataban, mira los guerrilleros esos donde están apilonados. Nos trataban mal. Entonces para mí, no quisiera oír más eso. Porque gracias a Dios, ya hoy en día vivimos aquí, como dice un disco, como un rey. Nos acostamos bien, gracias a Dios. Amanecemos bien, gracias a Dios. Ya no hay ese tormento. Ya no hay ese tormento. Pero lo vivimos. Uf, vivimos. Ya vivimos como con otra expectativa de progreso, de la persona está sembrando, la mujer está en su casa organizando su casa, ya dormimos una noche. Ya no, por ejemplo, ya no espanta un vendaval como el de anoche, pero ya no, claro, tenemos otra esperanza ya. Y eso es lo que siempre hemos pensado la comunidad, de que, hombre, ojalá que esto quede así, el tiempo bien, la gente trabajando, la gente, ya que se muere aquí porque se muere muerte natural. No es ya, no hay esos problemas ya, gracias a Dios. Yo digo que ya el corazón a uno, como dije, por ejemplo, el corazón mío. Ya el corazón mío ya como que está curado ya de tanto sufrimiento, tantos problemas. Pero yo me pongo a pensar a veces que si yo me tiro a la muerte, me pongo todos los días a llorar, a gritar, a correr. Entonces ya yo no puedo superar. Yo tengo que ya dejar eso a un lado y ya seguir otro pensamiento ya. La historia que les comento hoy me hace estremecer. No sé si sea mi deber, pero se llegó el momento. Un poco de miedo siento por causa de la insurgencia que marcó la diferencia en mi querido país. Casi todo lo perdí por culpa de la violencia. Las víctimas del conflicto que todo lo hemos perdido y muchas veces mal vendido, los terruños de a poquito. También los animalitos, qué tristeza, qué indolencia. Si lloro de la impotencia que produce la nostalgia, que si yo tuviera magia, acabaría la violencia.